Bienvenidos un miércoles 3 de marzo de 2021 con mucha información y también con mucho calor aquí en Salto. Comienza Salto Visión, gracias por estar allí y por aceptar esta propuesta informativa que por 60 minutos les habrá de acompañar. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Un placer de saludarte. Bueno, mucha información para compartir y hablar, además de otra jornada muy calurosa. A propósito, anoche justamente se sentía y mucho. Y se vi, la alta temperatura. Se vienen algunas precipitaciones, probablemente. Se espera, ¿no? No son los pronósticos, o por lo menos el porcentaje muy alto en cuanto a la probabilidad de que puedan darse, pero bueno, es una esperanza que se abre. La por gente lo menos, la espera seguro. ¿No? Lo que estamos viviendo, exactamente. Seguro, un poco de lluvia. Y bueno, además llegó el gran día en la asamblea, sí, ¿no? De la Liga Santiago de Fútbol. Esta noche, allí los clubes en definitiva van a decidir quién será el nuevo presidente, tras lo que será el alejamiento de Juan Ramón Guarino. Y hay otro tema que seguramente se van a plantear encima de la mesa. Pero otra información importante y que incluso trascendió la noche de ayer fue por parte de la propia Secretaría Nacional de Deporte, y en este caso a través de su director, de Sebastián Bauzá, es que va a volver el fútbol del interior. A partir del mes de abril, en todo caso, bien, si las ligas deciden comenzar en ese mes, lo que queda por resolver son los aforos. El aforo, exacto. Pero va a haber fútbol, se va a habilitar fútbol con público por ahora a nivel de OFE. Todavía a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el torneo profesional, todavía no. Bueno, pero es un avance y bueno, habrá que ver los aforos que se determinen por parte de las autoridades para, bueno, de alguna manera comenzar a rodar toda esta área de la economía, podríamos decir también, porque la verdad que venían bastante complicados, ¿no? Lo que va a hacer esto seguramente es acelerar los tiempos, ¿no? Porque se hablaba de un torneo que se pueda jugar a partir de junio, pero siempre se decía que la actividad comenzaba después que llegaba el último ciclista, ¿no? Pero yo creo que se va a acelerar en cuanto a lo que será la conformación de los campeonatos. Esperemos que sí. Y hay muchos otros temas del acontecer local a nivel sanitario, a nivel general, que vamos a compartir con ustedes, así que en títulos ya los adelantos. Con Office 2000, volvemos a clases juntos. Contamos con la mayor variedad en útiles, mochilas y tecnología para arrancar con todo. Ah, y con tu tarjeta Office Card tenés un 15% de descuento en toda la papelería. Solicitala gratis en nuestros locales o en office2000.com.uy. Office 2000. Bases y condiciones en office2000.com.uy. Inversiones. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó un balance de gestión al cumplirse un año de su asunción. Tras repasar las acciones de gobierno durante este primer año, se anunció que impulsará nuevas medidas para apoyar a las micros y pequeñas empresas y enumeró una serie de inversiones que habrán de llevarse adelante en breve. Confirman caso. La Dirección de Salud confirmó el caso de dengue autóctono que se había detectado en nuestra ciudad. Inmediatamente se activó el protocolo de bloqueo y rastreo de otros casos en el medio. Formalizado por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor, fue formalizado el ex policía de 43 años que venía siendo indagado por el asesinato del empresario José Luis Vidart. Las investigaciones continúan. Mantenimiento de calles. Funcionarios de obras de la Intendencia ejecutan tareas de recuperación de los paños de hormigón en calle Uruguay. Además, otra cuadrilla trabaja en la zona norte, específicamente en Camino del Éxodo, con la colocación de riego bituminoso. Bueno, y tal cual se había anunciado tiempo atrás, el presidente de la República, ante la Asamblea General, hizo un balance de lo que ha sido su primer año de gobierno. Un discurso extenso que duró 55 minutos y donde abordó varios temas. Tras repasar las acciones de gobierno durante el primer año de mandato, Lacalle anunció que impulsarán nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas para aliviar la carga mientras transcurre la pandemia. Varios partidos, entre ellos el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Frente Amplio, habían pedido apoyo del gobierno para las empresas nacionales. Como medidas, anunció que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que se habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para pymes, la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas. Este proyecto incluirá un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS y se establecerán medidas específicas para reincorporar a los monotributistas, agregó. Tras presentar el balance de su primer año de gestión, se hicieron una serie de anuncios en cuanto a inversiones. Pretendemos continuar con los créditos garantizados
con tasas de interés todavía más convenientes y mayores periodos de gracia a través de la extensión del instrumento SIGA Emergencia y SIGA Turismo hasta fines del mes de septiembre de este año. Vamos a extender el seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio, de manera de seguir apuntalando a trabajadores y a las empresas empleadoras. Vamos a impulsar nuevas medidas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, para alivianar su carga mientras transcurre la pandemia. En este sentido, el Poder Ejecutivo estará presentando en el Parlamento un proyecto de ley que habilite la exoneración parcial de aportes patronales jubilatorios para las micro y pequeñas empresas, la suspensión del IRAE mínimo y el aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio para determinado tipo de empresas. Este proyecto incluirá también un plan de facilidades de pago a la DGI y al BPS, y se establecerán medidas específicas para integrar y reincorporar a los monotributistas. El MIDES va a continuar con el esfuerzo realizado en el 2020, a lo que le sumará medidas adicionales. Se va a proceder a la duplicación por sexta vez del monto de las asignaciones familiares del Plan de Equidad entre los meses de marzo y abril. Se va a continuar con el programa de canasta alimenticia que se entrega a través de tu app, pero en este caso, a partir del 1 de abril, se va a incrementar el monto en un 60%. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos en apoyo a ollas, a comedores y a merenderos. Va a haber una inversión adicional de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle. El Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura. Esto se va a ejecutar tanto a través de los ministerios y los organismos correspondientes como de la CND. Bien, y también en otros aspectos indicó sobre, hizo referencia a, por ejemplo, a un acuerdo que se llegó con la empresa Catoen Nati, operador portuario. Habrá de hacer una inversión importante allí en el puerto de Montevideo. También se habló de la concesión de 5 aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Salto. Ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catoen Nati que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30% posterior. A raíz de un proyecto de ley votado en esta casa, el gobierno se apresta a concesionar 5 aeropuertos del interior del país con posibilidad de agregar uno más. Esos aeropuertos son los de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Hace pocos días, la semana pasada, se aprobó una iniciativa privada de vital importancia, cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora, en marzo. Esta iniciativa ronda una inversión de 200 millones de dólares y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora complementaria a las aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud. Estas tres
legisladores son algunas de las inversiones en las que ha venido trabajando el gobierno y esperemos poder anunciar varias más en el correr de este año cuando realmente estén en proceso de ejecución. Bueno, volvemos al ámbito local y en este caso nuevamente el tema sanitario es protagonista, más allá de toda la situación con respecto al COVID. Bueno, se confirma plenamente un caso de dengue autóctono aquí en la ciudad de Salto, ya se está trabajando en la zona donde apareció este caso, unas 9 manzanas a la redonda, se están haciendo una serie de tareas, se van a comenzar de fumigación, pero también de, en este caso, de detección de que haya alguna otra persona dentro de esa zona que pueda tener algún tipo de síntoma compatible con el dengue. La doctora Rosa Blanco, hace minutos hablamos con ella sobre este tema. Bueno, era bastante esperable para la realidad que tenemos en Salto con alta presencia del vector, que en esta altura del año y con esas temperaturas y lluvias intermitentes tuviéramos algún caso. Bueno, se hicieron las pruebas en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública, confirmatorias, falta alguna para ver sobre todo las características, pero en definitiva tenemos un nuevo caso, el paciente evolucionó perfectamente y está de alta. Simplemente es un paciente que tuvo un cuadro típico y fue diagnosticado y en este momento está clínicamente bien y de alta. ¿Esta persona tiene alguna patología y esta otra situación puede agravar algún cuadro? El dengue no es una, en verdad es una patología que no se relaciona con comorbilidades. Es bien una afección tropical que le puede dar a cualquiera y en general es una instancia de un cuadro, un periodo de estado de un par de semanas y después la persona se recupera ad íntegro. ¿Y quién es la directora de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública? Está nuevamente en Salto, no es la primera vez. Ya se está trabajando en la zona donde se detectó este caso autóctono. Bueno, con respecto al trabajo específico en el terreno, con respecto también a las diferentes fases que tiene el hecho de quien adquiere esta enfermedad, el tema del dengue y otros aspectos vinculados a lo médico, habló la doctora Willatt. Estamos trabajando en un área que se delimita alrededor de la manzana del caso, otras 8 manzanas, o sea, es un total de 9 manzanas y ahí se recorren cada una de las casas y se hacen distintas actividades. Por un lado, se buscan otros posibles casos, o sea, personas que hayan tenido en los últimos 15 días fiebre, dolores musculares, dolores articulares, alguna erupción, cansancio, dolor de cabeza, todos esos síntomas pueden corresponder a dengue. Entonces, si hay algunas personas con esos síntomas, se estudia. Por otro lado, la parte del insecto, del vector, que es un mosquito que está adaptado a vivir dentro de nuestras casas, con nosotros. Nos pica a nosotros y pone los huevos en los recipientes que nosotros le damos. Por lo tanto, se hace una búsqueda de posibles criaderos. Se trata de acondicionar los recipientes que se encuentren para que no sean un riesgo. Lo que se puede eliminar se elimina, se tapa, se da vuelta, se pone bajo techo, se le pone larvicida o cloro o sal, de acuerdo al tipo de recipiente. Y después se colocan trampas para capturar mosquitos adultos. Eso estamos colocando ya desde ayer. Y lo que vamos a ver es qué tipo de mosquitos capturamos, qué cantidad, y por otro lado estamos haciendo las conexiones con Facultad de Ciencias para buscar virus en esos mosquitos. ¿Hay alguna otra persona con evaluación, con seguimiento en todo caso? Hasta ahora lo que hemos recorrido no hemos encontrado otras personas con sintomatología compatible, pero bueno, recién empezamos a recorrer esas 9 manzanas. Ahora, son síntomas muy comunes, ¿no? Sí. Diarios, ¿no? Y a veces quizás la gente no se da cuenta. Sí, sí, son similares a cualquier gripe. Lo que no debe haber son mocos, digamos, o algo que justifique esa fiebre, alguna infección específica.
Por eso se dice fiebre sin foco. Y bueno, y también coincide con los cuadros de COVID, o sea, como que está todo muy mezclado a nivel de la región, está muy complicado con este diagnóstico. O sea que por un lado tenemos que resaltar el hecho de que hayamos encontrado este caso, porque no es nada fácil para un sistema de salud que está enfocado a una patología encontrar algo que para nosotros es raro. O sea, circuló el año pasado, pero desde 2016 no circulaba, y antes de 2016 tenemos que recorrer 100 años para otros casos de dengue. O sea que bueno, creo que es un éxito del diagnóstico. Bueno, a tener en cuenta esta información y, por supuesto, a tener en cuenta las recomendaciones, extremar las medidas para la prevención del dengue, como el uso de repelentes, los mosquiteros, control de recipientes y espacios verdes en los hogares, sobre todo teniendo en cuenta la abundante población de mosquitos que desde hace ya algún tiempo tiene el departamento de Salto. Bueno, ahora esta situación entonces que se generó con respecto a este caso de dengue autóctono, ojalá que quede allí y que no aparezca ningún otro más. La pausa, hay mucho más material para compartir con ustedes, ya regresamos. Cuando sea grande quiero ser ingeniera. Fue un gusto y un placer venir todas las semanas, clase de robótica. Los profesores aquí son excelentes. Lo que más me gustó del año fue el proyecto personal que hicimos. Vuelve. Malos pensamientos. 30 temporadas. De la tarde. Malos pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo 21 FM en Salto. 101.5. ¡Atento! Bueno, yo deseaba remodelar mi casa. Tú sabes, sofá, muebles, lámparas, caray, necesitaba de todo. Pero ¿cómo podía hacerlo de la forma más económica? Ahí encontré al buen Raúl, que me recomendó a Castro. Castro no falla. ¿Cuándo salgo en la tele? Castro presenta Manos a la Oferta. Precios increíbles para que tu casa esté como quieras. Cerámica para piso de primera calidad, 44x44, $5.50 el metro cuadrado. ¡Oh! Piso vinílico SPC, lo colocas vos mismo en el día, $19.90 el metro cuadrado. ¡Wow! Encontrá las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Castro, la oportunidad de renovarte todos los días. ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? Vamos a seguir trabajando en eso. Taxi Express 473-22447 092-24804. Viaja por toda la ciudad y alrededores, cómodo y seguro. Taxi Express 33 esquina Uruguay. Taxi Express, comodidad absoluta. Aprovecha las ofertas de verano de Lignor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Carpa Iglú con avance para 6 personas, 5.196 pesos. Mesa plegable con 4 banquitos, fácil de trasladar, 3.464 pesos. Lignor Hogar, en febrero. Con todo lo que buscas y más. A ver, todos prontos para movernos, listos, vamos, y arriba, sí, arriba, y abajo, seguimos abajo, y corro, y bailecito, disfruto el bailecito, y bajo. Bienvenida a Visa Crédito del Brow a Salto Shopping, más beneficios que mueven tu mundo. Salto Shopping, nuestro lugar. Se sigue trabajando en la recuperación de los paños de hormigón de calle Uruguay, pero también se está trabajando en la zona norte, en la avenida Camino del Éxodo. El intendente Lima informa sobre estas tareas.
Sigue siendo uno de los compromisos de nuestra gestión trabajar en las calles de la ciudad. Mencionar entre las obras que hoy se están llevando adelante lo que significa el trabajo en calle Uruguay. Hace algunas semanas culminó la tarea de recuperación de las lomas entre Plaza 33 y Plaza Artigas. Y ahora se continúa por la misma calle Uruguay a la altura del 1400, a la altura del 1500, con la reposición de los paños de hormigón, mejorando el tránsito, recuperando algunos tramos, decía, del hormigón que se encuentra en el mal estado. Y se lo va a continuar haciendo en el casco de la ciudad. Y al mismo tiempo, hacia la zona norte de la ciudad, destacar que el Departamento de Obras está trabajando en la colocación de riego bituminoso en Camino del Éxodo. En este caso, en el tramo que va desde Apolón hasta la zona de Avenida Garibaldi, donde se encuentra el monumento a Garibaldi. Un compromiso que habíamos asumido en su momento, un compromiso que había quedado pendiente de la administración anterior, que queremos concretarlo en este 2021 y que va a mejorar sensiblemente el tránsito por Camino del Éxodo, desde Apolón hasta Garibaldi y todo el entorno en esa zona de la ciudad. Como decía al inicio, sigue siendo una de las prioridades de esta administración la recuperación, la mejora de las distintas calles de nuestra ciudad. Con el paso de las horas, ayer lo adelantábamos aquí, pero con el paso de las horas, fuentes judiciales y también de jefatura confirmaban el hecho de la formalización de un ex funcionario policial implicado en el crimen del empresario Vidart. Como lo adelantábamos ayer, 120 días de prisión preventiva dispuso la justicia para el presunto autor material del homicidio del empresario José Luis Chito Vidart. El exoficial de policía de 43 años, que desde el pasado domingo venía declarando por este tema ante la justicia, fue formalizado con prisión preventiva mientras culminan las investigaciones. De acuerdo a los datos que se han recabado y que se ha dado a conocer por parte de la justicia, se trataría del autor material de dicho homicidio, pero las investigaciones continúan en busca de los autores intelectuales del crimen. Se trata de un ex subcomisario de iniciales AALC de 43 años, quien el pasado 6 de diciembre de 2014 había sido procesado por contrabando y cohecho y fue alojado en la unidad número 4 de Santiago Vázquez en el ex Concar. Fue en el marco de la operación Caballo de Troya y el oficial referido, siendo encargado de la comisaría 11ª de Sarandí de Arapey, integraba una banda con contrabandistas de Tacuarembó. Años después, este exoficial fue vinculado al homicidio de Chito Vidart ocurrido el 13 de diciembre de 2018. La decisión judicial especifica que culminadas las actuaciones en la sede judicial el juzgado penal de octavo turno de Salto tuvo por formalizada la investigación seguida por Fiscalía de segundo turno de Salto con respecto al masculino de iniciales AALC de 43 años, se lo formaliza por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor y por decreto número 662/2021 del día de ayer se dispuso lo que a continuación se transcribe. Atento a lo manifestado y solicitado por Fiscalía y a lo manifestado por la defensa, se hace lugar a lo solicitado por el señor fiscal, no compartiendo el pedido cautelar hasta el dictado de la sentencia definitiva, disponiendo con respecto a este exoficial la medida de prisión preventiva por 120 días, la que vence el 29 de junio de 2021, salvo disposición contraria, dice la resolución judicial que se dio a conocer en las últimas horas. Con respecto al caso, la investigación continúa y no descartan que en los próximos días puedan surgir algunas otras novedades. Muy bien, señores, antes de la pausa, el adelanto del segmento deportivo. Sí, Luis, no solamente el tema de la elección del presidente de la Asamblea de hoy, sí, de la Liga Santiagueña de Fútbol, sino ver el balance, ¿no? Los números. Los números, sí, que ya hace rato lo tienen los clubes, lo están manejando, y hay algunos números que se están mirando con la lupa, ¿no? Por parte de los clubes que seguramente, bueno, en la asamblea que se lleve a cabo esta noche se va a discutir un poco más. Eso en el plano local. A nivel internacional, una pena realmente porque perdió Liverpool, el equipo de salteño Sebastián Lentinelli. Perdió con un categórico 3-0 ante la Universidad Católica. De esta forma, el líder de clausura, bueno, va a tener que seguir afrontando lo que es la competencia local. Está bien posicionado,
pero hubiese sido lindo que el conjunto que de siguiera, la cuchilla siguiera en una fase más. Siguiera una fase más por lo menos, pero bueno, hubo una diferencia sustancial, ¿no?, entre lo que fue el equipo chileno y el uruguayo, y por ende, bueno, enfocarse otra vez a la actividad local. Bien, la pausa y todo el deporte en minutos. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Vuelve. Malos Pensamientos, 30 temporadas. De la tarde. Malos Pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo XXI FM en Salto, 101.5. ¡Atentos! Siempre es un buen momento para relajarse, olvidarse de la rutina, para reír, descansar, pasarla bien. Siempre es un buen momento para divertirse en familia, para tomarse unas vacaciones muy saludables. En cualquier época del año, vení a las termas. Siempre es el mejor momento. Destino Termas, Uruguay Natural. A ver, todos prontos para movernos, listos, vamos, vamos, y arriba. Sí, sí, arriba y abajo, abajo. Seguimos abajo, abajo, abajo y corro, 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 corro y bailecito, bailecito, disfruto el bailecito y va. Bienvenida a Visa Crédito del Bro a Salto Shopping. Más beneficios que mueven tu mundo. Salto Shopping, nuestro lugar. Quiero ser ingeniera. Fue un gusto y un placer venir todas las semanas, clase de robótica. Los profesores aquí son excelentes. Lo que más me gustó del año fue el proyecto personal que hicimos. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Noche movida en la Liga Salteña de Fútbol, asamblea para la elección de nuevas autoridades y también el estudio del balance. Hay algunos números que los clubes que lo tienen, un balance que está conformado por 16 páginas, bueno, vienen analizando. Y hay algunos números que la verdad, según nos han manifestado algunos clubes, no les cierran del todo. En un año donde hubo actividad prácticamente nula, únicamente lo que fue la selección, y también las divisiones juveniles que tuvieron aporte incluso de Salto Grande para hacerse cargo en este caso de los árbitros. Bueno, hay allí unos números que realmente son llamativos para los clubes, sobre todo el gasto de 8 millones de pesos. Hay que ver de qué manera están justificados estos gastos. También hay gastos de selecciones por allí que van a tener que ser discutidos seguramente en la noche de hoy. Hay que ver qué pasa con la aprobación o no en definitiva del balance dentro de un año. El año pasado hablamos, no hubo actividad, producto obviamente de lo que es esta situación de la pandemia. Noche de asamblea, entonces, en definitiva, a partir de la hora 20 en la Liga Salteña de Fútbol. También, bueno, en la previa de esta asamblea tuvimos la chance de dialogar en este caso con el presidente universitario, con el contador Edgardo Revelo, a propósito, bueno, de que nos brindara sensaciones de lo que puede ocurrir en la noche de hoy allí en la Liga Salteña. Sí, digo, un poco con toda esta situación media atípica que hace tiempo estamos, como que es una lesión y nos saca medio apurados a tener que tomar una decisión. La idea un poco,
digo, en el club nuestro hay una subcomisión de fútbol que nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar evaluando, hay distintas ideas, pero lo que sí compartimos todo, que Salto, la Liga Salteña de Salto necesita tomar un protagonismo y marcar un camino de cambio de lo que tiene que ser el fútbol amateur y básicamente de OFI. Me parece que eso sería lo fundamental. Digo, como un si tú me decís cuál es el objetivo, lo que pretendemos. Pretendemos que Salto sea, al ser, somos la segunda capital del país. Digo, no me cabe duda que debemos ser el departamento que más cuadros de fútbol hay, que más jugadores hay, que más trabajo en la parte amateur en forma indirecta debe dar, porque tenemos competencia de todo nivel. Entonces me parece que esa posición tenemos que hacer valer a OFI, dejar que siempre OFI sea manejado por cuadros que están más en el sur, están a 50 kilómetros de Montevideo, y bueno, y a veces esos directivos y esos son complacientes con lo que marca el fútbol profesional. Yo pienso que OFI y desde Salto deberían buscar aquel presidente que vayan a tener esa voluntad de decir, bueno, yo tengo la voluntad de ir a batallar, de generar una idea y de tomar una posición como bloque. Si Salto puede tomar una posición como bloque, como club, ante la situación general del fútbol y el tema que hay entre el fútbol amateur y profesional, pienso que vamos a marcar un rumbo muy bien y que muchas otras ligas nos van a servir. Eso es lo que nosotros pretendemos del presidente que vaya a asumir. Pretendemos que haya competencia. Yo tengo, sin lugar a duda, en el fútbol amateur, si no existe competencia, muere todo, porque muere la vida de los clubes. Los que somos dirigentes, los que somos allegados, los que somos hinchas, lo que nos mueve es la pasión de poder jugar al fútbol. Entonces yo pienso que básicamente también hay que procurar, hay que tratar de asesorar. El año pasado yo lo que vi que a veces se tomaron muchas decisiones, en el consejo he compartido algunas reuniones, tratando de tomar, basándonos en opiniones, nosotros opinando en temas de salud y temas de esto, y eso me parece que tiene que estar regulado los organismos correspondientes. Tenemos que luchar y explicar también que la realidad de cada departamento, de cada ciudad es distinto, y nosotros tenemos que procurar de que haya un campeonato, que haya un campeonato con un aforo de personas, siempre respetando el tema de la salud, que acá es fundamental el tema de la salud. Pero yo estimo que si desde Salto empujamos y la persona que va a asumir asume ese compromiso, Universitario está dispuesto a acompañar a aquel presidente que esté con ese objetivo. Reveló que abre mucho más el juego, ¿no? Apuntando además a la OFI, ¿no? Y a decisiones que tiene que tomar y también en bloque hacerse algo más duros en cuanto también a lo que son a veces las posturas ante la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, ojalá que haya fútbol en definitiva, porque el año pasado no lo hubo, quizás se pudo haber esperado un poco más allá de que no se podía jugar con público, buscarle la vuelta en definitiva, pero en su momento el presidente Juan Ramón Guarino fue tajante y bueno, se suspendió toda la actividad, incluso se fue a votación por parte de los clubes y únicamente cuatro acompañaron la posibilidad de que se jugara de alguna manera. Pero más de Revelo a propósito de esta jornada que se va a llevar a cabo en la Liga Salteña de Fútbol en la noche de hoy. Sí, son dos personas, con los dos tenemos buena relación. En la parte nuestra, digo, no, como todo, somos un grupo de personas que formamos una subcomisión de fútbol y hay distintas opiniones. Tú me comentabas, yo digo, ahora justamente después que termine esta conversación contigo, vamos a intercambiar un poco entre los compañeros, porque ya se viene la asamblea. Realmente yo me la tomaba como más lejana. Hemos recibido, Berreta ha conversado conmigo y ya me ha contado su idea. Arrecegor también se ha juntado con otros directivos del club y invitó y también contó su idea. Y bueno, pienso que los dos tienen buenas intenciones. Yo lo que estoy seguro que acá tiene que existir un cambio. Y ya, para no ser reiterativo, el enfoque del presidente que tiene que ser es ese presidente que busca un cambio desde Salto hacia todo el país. Y otra cosa que también me parece importante, digo, yo viendo un poco la liga,
Digo, muchas veces hablamos que los que deciden en la liga es el consejo. Entonces yo soy presidente, que nosotros tenemos que conseguir un presidente que sea ejecutivo, que nosotros en la asamblea de los clubes tengamos que decidir grandes cosas que se deciden, pero no decidir pequeñas cosas. Y la persona que vaya a asumir tiene que hacer gestionar. Eso es, me parece, que lo fundamental. Bueno, tratar de ver que el producto fútbol Salto, a nivel nosotros, he tenido la ahora acompañando a mi hijo que anduvo por Montevideo y eso, y viendo, realmente es una marca registrada. Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar esa marca registrada, que lo que nos dieron los grandes jugadores que han salido últimamente en Salto. Es un mercado que está continuamente visto, es un mercado que entonces nosotros, a raíz de eso, tenemos que aprovechar, pero sí tenemos que trabajar en forma conjunta, en bloque, y protegernos uno a otro, y no después posiciones aisladas de cada club que nos termina, estamos desgastando. Entonces yo pienso que si nosotros desde la liga acá tomamos una posición única y la llevamos a OFI, y eso va a ser muy beneficioso. Bien, allí la palabra del presidente universitario, del contador de Gato Revelo, abriendo un poco de juego, ¿no? Decíamos, hablando de cómo tiene que moverse el fútbol del interior, en bloque, en definitiva, hacer los planteos para de esa forma tener mucha más fuerza en todo caso, en cuanto a los reclamos ante la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Y también dentro de un mercado donde es siempre apetecible, ¿no? Que es el fútbol salteño, con, bueno, constantemente los jugadores que están saliendo, ¿no? Que van directamente a muy temprana edad al fútbol profesional. Pero también hablamos ahora, en cuanto a la OFI, del anuncio que hizo en la jornada de ayer el Secretario Nacional de Deporte. Hacemos referencia a Sebastián Bauzá, que dijo que desde abril comienza, bueno, se habilita el fútbol de la OFI. Se está estudiando el tema de los aforos, pero se podrá jugar. La próxima etapa a corto plazo es volver a habilitar deportes de contacto bajo techo como básquetbol, fútbol de salón y handball. No podrán utilizar vestuarios. Lo siguiente es permitir el ingreso de público en el fútbol del interior, pero con protocolo estricto. Tener un oficial de cumplimiento y tener todos los datos que están en la tribuna, desde el teléfono, cédula, que no se puedan vender las entradas en el mismo lugar para que no haya una aglomeración, uso de tapaboca, el distanciamiento. Y sabemos que el deporte es pasión, entonces a veces es difícil cumplirlo, pero si no se cumple, no lo podemos habilitar. Así que ojalá que cuando vuelva el fútbol al interior podamos habilitar la presencia a nivel del fútbol. ¿Y qué fecha se maneja más o menos para, bueno, esos retornos? Depende un poco cuando comience el campeonato, si yo no me equivoco, fines de marzo, principios de abril. Y ahí entonces el escalonamiento sería primero el fútbol interior y después el fútbol de la capital. Sí, bueno, el fútbol de la capital, hay algunos clubes que ya no han pedido reuniones. Tema que es una decisión también de la Asociación de Fútbol, ¿no? Lo bueno que, bueno, estos meses que tal vez avance la vacunación, de alguna manera nos va a dar una espalda mayor para poder tomar la actividad. Bien, hace, bueno, cuestión de horas, terminó lo que es la Liga Uruguaya de Básquet de la temporada 2019, luego de que fueron las suspensiones obvias por toda esta condición sanitaria. Se sorteó anoche el comienzo de la temporada 2021 y el próximo lunes 15 va a comenzar justamente la nueva temporada en materia de básquetbol. Pocos días para el festejo de Aguada tras la consagración en esas finales ante el conjunto de Tuil, el último partido con triunfo por 90 puntos contra 84. Pero lo más importante es que la primera fecha tendrá el cruce nada más y nada menos que entre Nacional y Peñarol. Hay que, bueno, hacer una puntualización. El clásico del básquetbol uruguayo es Aguada Boys. Obviamente que acá hay un tema de camisetas y que enrola mucho más lo que es el tema del fútbol. El clásico uruguayo es Aguada Boys. Pero, bueno, por una cuestión de camisetas, lo atractivo hace que en la primera fecha se van a cruzar el conjunto de Nacional y Peñarol. Además, va a tener Trujillo ante Malvin, uno de los últimos finalistas. El conjunto rojo de Positos, Maccabi, va a jugar ante Goes. Lo decíamos, Urunday va a enfrentar al reciente campeón, al conjunto de Aguada. Olimpia va a ir ante Defensor Sporting. Y decíamos también Nacional ante Peñarol y Capital ante el conjunto de Vigua. Lo que marca la primera fecha, en definitiva, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que es un torneo federal, porque acaso todos equipos de la capital del país, en definitiva, de Liga Uruguaya tiene el nombre, porque no hay equipos y tampoco por parte de la federación, por lo menos por ahora, se ha anunciado una apertura para tener algún torneo de ascenso a nivel nacional, nada de eso. Un torneo federal, acá lo juegan únicamente los equipos de la capital. Y hay una información de último momento, que manejábamos incluso al arranque del segmento deportivo, hablando de los candidatos de Alfredo Berreta
y de Luis Arreceigor. Bueno, el único candidato que se va a presentar en la noche de hoy es Luis Arreceigor. Alfredo Breta se bajó de la candidatura en esta carrera de ser presidente de la Liga Salteña. Así que únicamente Luis Arreceigor será propuesto como presidente de la Liga Salteña la noche de hoy. Se bajó Alfredo Berreta y bueno, se estudiará en definitiva, además de todo esto, lo que será el balance en materia de que tengan que aprobar los clubes. Pero reiteramos, Alfredo Berreta se bajó de la candidatura en cuanto a competir con Luis Arreceigor por la presidencia del sillón presidencial de la Liga Salteña de Fútbol en la asamblea que se va a realizar a cabo en la noche de hoy a partir de la hora 20. Señores, por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Visión. Vuelve. Va a los pensamientos. 30 temporadas. Tarde. Malos pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo 21 FM en Salto. 101.5. ¡Atentos! Siempre es un buen momento para relajarse, olvidarse de la rutina, para reír, descansar, pasarla bien. Siempre es un buen momento para divertirse en familia, para tomarse unas vacaciones muy saludables. En cualquier época del año, vení a las termas. Siempre es el mejor momento. Destino Termas, Uruguay Natural. Bueno, yo deseaba remodelar mi casa. Tú sabes, sofá, muebles, lámparas, caray, necesitaba de todo. Pero ¿cómo podía hacerlo de la forma más económica? Ahí encontré al buen Raúl, que me recomendó a Castro. Castro no falla. ¿Cuándo salgo en la tele? Castro presenta Manos a la Oferta. Precios increíbles para que tu casa esté como quieras. Excelente juego de grifería FB, $218. Oh. Juego de losa Bari de Ferrum, $249. Wow. Encontrá las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Castro, la oportunidad de renovarte todos los días. ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? Vamos a seguir trabajando en eso. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Aprovecha las ofertas de verano del Ignor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Carpa Iglú con avance para 6 personas, 5.196 pesos. Mesa plegable con 4 banquitos, fácil de trasladar, 3.464 pesos. Lignor Hogar, en febrero. Con todo lo que buscas y más. La campaña de vacunación contra el COVID sigue en Salto desarrollándose en forma fluida. Hay dos vacunatorios, recuerdan ustedes, uno en el centro de la ciudad, en Brasil y Soca, y otro en la zona sur, en el edificio del Hospital de Agudos de la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto. Bueno, estuvimos allí y hablamos con la doctora Gabriela Álvarez, directora técnica médica de la institución, sobre la marcha de la campaña y sobre el servicio que allí se está prestando. Hoy estamos arrancando el tercer día del plan de vacunación, correspondiente al segundo día de la población objetivo. La primera evaluación que podemos hacer es que todo lo que es la logística de la vacunación, la distribución, la llegada, ha funcionado sin ningún inconveniente. En el día de ayer se vacunaron 256 personas en este vacunatorio. Para el día de hoy hay agendadas 300 personas. Viene a un ritmo bueno, sin ningún inconveniente. No ha habido ningún
efecto secundario ni ningún evento a destacar, se ha producido todo dentro de la normalidad. Lo que sí queremos destacar es que es bien importante el tema de agendarse para la vacuna. El hecho de agendarse para la primera dosis ya genera automáticamente la fecha de la segunda dosis y la reserva de la segunda dosis para la persona que se agenda. Por lo tanto, es importante que si las personas no van a concurrir, cancelen la cita para poder volver a agendarse y reservar sus dosis. Es importante que cualquier duda que tengan se entren en la página del Ministerio, se comuniquen con los distintos números de teléfono que hay, porque hay toda una logística informática que hace que todos nos aseguremos que vamos a tener nuestras dos dosis, pero por el momento se viene desarrollando todo con total normalidad y tranquilidad. ¿Qué pasa justamente si la persona por fuerza mayor no puede concurrir después de agendarse a venir a vacunar? Si la persona efectivamente no recibe la dosis, se puede volver a agendar. Genera ciertas dificultades los sobrantes de dosis y la gestión de las dosis que no se utilizan, pero digo, no significa que porque uno no se pudo concurrir por razón de fuerza mayor no vaya a ser vacunado. Puede generar que sea vacunado en algún otro momento del plan de vacunación. Es importante que si la persona sabe que no va a poder concurrir por cualquier motivo, cancele la cita. La cita, así como se puede agendar, se puede cancelar. Si podemos cumplir con todas esas etapas, es importante para mantener el orden y la logística dentro de lo que está previsto. Las dosis no utilizadas se pueden utilizar el siguiente día, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Las dosis está respetada y garantizada absolutamente. Todo lo que es cadena de frío y todo está garantizado por las autoridades de la cruzada antituberculosa y por todos los operadores. O sea que las dosis, mientras están acá los vacunatorios, están en heladeras que tienen sus termómetros, que están controladas, están testeadas, digo, tienen alarmas. O sea, la cadena de frío está garantizada, por lo tanto las vacunas se pueden utilizar, sí. Bueno, respecto del tema, del servicio, de cómo está trabajándose y cómo está funcionando, hablamos con el presidente de la Comisión Directiva del CAM, nos referimos al doctor Daniel Maquiavelo. Como presidente de la institución, quiero hacer primero que nada agradecer el trabajo brutal que viene haciendo nuestro equipo de salud, tanto la gente que se ha dedicado al despistaje, al seguimiento de las cuarentenas, al detectar enfermos, ha sido una tarea brutal, titánica. Y ahora a las personas que han montado este vacunatorio, lo hacen en forma silenciosa, pero detrás de esto hay un gran trabajo. Y el mensaje creo que es que esto es un hito, para el departamento, para el país y para el mundo. Y yo quiero alentar a que la gente se vacune. Hay tantas noticias, vivimos en el terreno de las noticias falsas. Yo me imagino, yo venía pensando ahora cuando venía para el centro de agudos, lo que significó, porque he tenido pacientes que han sido secuelas, por ejemplo, de la epidemia de la polio, gente quedó cuadripléjica, que se murió, gente que quedó postrada en sillas de ruedas, lo que ansiaron durante años poder llegar a tener una vacuna. Hoy en día se ha hecho, gracias a la ciencia, un trabajo increíble. En un año hemos tenido una vacuna, hemos tipificado el virus, se han hecho los distintos tipos de vacunas bajo distintos mecanismos, uno con la presencia de virus, otro por ARN viral, y hoy en día uno ve de comentarios de todo tipo. Yo creo que esto es algo increíble, ¿no? Increíble. La gente a veces se cuestiona los efectos a largo plazo de la vacuna. Yo no quiero entrar en eso porque creo que sería alimentar ciertas personas que realmente no contribuyen a esto. Nadie se pone a pensar todavía los efectos a largo plazo del COVID, que todavía no lo sabemos, ¿eh? Sabemos que el COVID mata, pero ahora estamos empezando a ver que el COVID deja secuelas, ¿verdad? Y las secuelas a largo plazo de esta enfermedad todavía no las sabemos. Entonces yo, es un llamado para que la gente tome conciencia, confíe en sus médicos, confíe en sus autoridades y venga a vacunarse. Yo creo que el ritmo ha sido bueno, pero un poco es el llamado a que todos nos vacunemos. Doctor, ¿considera que un alto porcentaje del personal de la salud va a recibir la vacuna, teniendo en cuenta además que no es obligatoria? Sí, sí, en el personal de la salud creo que hay un convencimiento de que esto sí. Estamos a la espera del tipo de vacuna, ¿tá? Se nos dijo que probablemente la semana que viene, entre el 8 y el 15, venga la vacuna, famosa vacuna de Pfizer, pero yo acá no quiero hablar de que una vacuna es mejor que la otra. Yo creo que la mejor vacuna quizás sea la vacuna que está primero, y en este momento la que está primero es esta. Las vacunas son todas efectivas, los grados pueden variar de efectividad, pero lo que es importante es que evita casos graves de la enfermedad, y eso no es un dato menor. Por lo tanto, si para el personal de la salud, que la esperamos de aquí a una semana,
o 10 días, no llega a venir la vacuna de Pfizer y nos vacunaremos con la que sea, con esta, con Sinovac o con la que venga. Muy bien, señores, vamos a ir a otros temas y en este caso han comenzado las clases en la Escuela Departamental de Ballet que se dictan en el Teatro Larrañaga. Cerca de 350 personas están participando. Estoy sorprendida por todo, por la respuesta de la gente, mucha concurrencia de alumnos, hay muchos varones, mucha gente que quiere seguir anotándose y lamentablemente tengo que ser dura en el sentido de que fue hasta el 18 de febrero porque somos tres docentes que estamos y no damos abasto. Pero sí, la verdad que arrancamos hoy, ya arrancamos a full y se está trabajando precioso. La verdad que con chiquilinas y chiquilines de niveles totalmente distintos desde todo ámbito y se trabaja espectacular. Desde 2 años hasta 70. Se formaron 14 grupos en total. Son 7 grupos cada día. Ellas tienen una posibilidad de faltar 11 veces al año, si no quedan libres por este año y por el 2022, no pueden entrar a la escuela. Se les va a controlar también, sobre todo a las adolescentes, la nota en la escuela, en el liceo, va a ir paralelo. La evaluación es con la maestra, ex bailarina y docente del SODRE, que viene cada 2 meses, y que es quien les va a tomar los exámenes finales. Esta Escuela Nacional de Ballet conforman 350 inscritos. Todos aquellos que se inscribieron tuvieron su lugar, no ha quedado absolutamente nadie afuera, se dio posibilidades a todos desde los 3 años hasta adultos y hoy pueden ver ustedes por aquí lo que es la preparación de una de las clases de las tantas que va a tener. Simplemente agradecer al Intendente Municipal, agradecer al Secretario por la buena disposición, principalmente por permitirnos comenzar los cursos de esta escuela al comienzo de las clases como está comenzando todo, liceo, escuela, facultad. Bueno, que nosotros podamos hacerlo con un aforo permitido por el Ministerio de Salud, en la persona de Rosa Blanco, como también de Juan Pablo Cesio, de la Intendencia, cumpliendo todo estrictamente los detalles y los pedidos que nos han hecho. Así está comenzando esta primera escuela de ballet. Señores, la información ya económica en los